Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Dios está escuchando y Él te ha dado otro día, no como una obligación, sino como un regalo gratuito de gracia. Esta mañana, sepa que Dios está con usted. Tu vida es un regalo de Dios. Lo que haces con tu vida es tu regalo para Dios, nunca se te olvide. Elija hoy dejar que la paz de Dios gobierne en su corazón. Tenga una actitud de gratitud, incluso cuando todo parezca que está saliendo mal. Da un paso de fe y agradece a Dios por su bondad en tu vida. Agradézcale por trabajar detrás de escena en su nombre. Elija siempre estar agradecido y abrace la paz y la bendición que Dios tiene para usted. Escucha lo siguiente. Dios no quiere que te conformes con la mediocridad en ningún aspecto de tu vida. Su plan es que usted salga victorioso y se llene de gozo cada día. No importa lo que te haya sucedido en el pasado, Dios quiere que te levantes y sigas por el camino que conduce a la victoria. La Biblia dice que si miras a Dios, Él renovará tus fuerzas y te ayudará a volar como un águila. Esa es una promesa asombrosa de un Dios asombroso. Siga avanzando, incluso en los momentos más difíciles, porque siempre serás bendecido. Ahora, es muy fácil ser positivo cuando todo va bien, ¿no es así? Pero todos van a tener obstáculos para superar en la vida. Los problemas tienen un propósito, y parte del propósito de Dios al permitirle enfrentar obstáculos es poner a prueba su actitud. Por eso es necesario ser positivo, incluso en situaciones negativas. Recuerde, Dios quiere que viva la vida al máximo, y Él le ha proporcionado una forma de disfrutar su vida. Pero ¿realmente crees en Dios? ¿Confías en su promesa hacia ti? ¿Crees que Él está para ti siempre? Estas preguntas son muy importantes. Sin duda alguna, Dios quiere que su vida y todo lo relacionado con usted sea exitoso y maravilloso. Quiere que seas productivo, próspero y realizado en todos los sentidos. Pero respóndete la siguiente pregunta. ¿Tú quieres ser próspero, abundante, y estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para cambiar tu vida? Esa es la pregunta más importante. De nada sirve que Dios quiera lo mejor para usted si usted ni siquiera cree que puede hacerlo. Entiende una cosa muy importante. Cuando dejas de buscar la bendición y en lugar comienzas a buscar a Dios, entonces la bendición te buscará. Dios está de tu lado hoy. Si no lo ha pensado todavía hoy, recuerde que fue creado para la grandeza. Créalo, es así. Tienes la semilla del Dios Todopoderoso dentro de ti. Puedes lograr cualquier cosa que desees. Puedes cambiar tu vida completamente. No hay problema, circunstancia, persona que pueda detenerte. Estás en la palma de la mano de Dios y Él te ha equipado y empoderado para todo. Cuando crees en esto, te vuelves un ser poderoso. Deja que Dios te use para cumplir su propósito. Porque cuando Dios está de tu lado, pone a las personas adecuadas en tu camino. De hecho, ya ha empezado a hacer un milagro sobre ti. Él tiene un plan para la victoria en cada área de tu vida. Tus mejores días aún están frente a ti. Si Dios está por ti, nadie puede levantarse contra ti. Medita en esta promesa para que puedas caminar en el favor y la victoria que Dios ha reservado para ti. Escucha, no importa lo que está sucediendo en su vida hoy, recuerde siempre que Dios Todopoderoso te ha equipado y empoderado.
te ha dado creatividad, ideas, habilidades y talentos. No te atrevas a conformarte con una vida mediocre. Solo siembra semillas de grandeza dentro de ti. Hoy declara que tus mejores días están por venir. Y puede que no tengas la casa más grande o el auto más nuevo, no importa. Dios promete una vida abundante para ti. Su abundancia va más allá de las cosas que podamos ver en lo natural. Significa que puedes tener paz en medio de una tormenta, que puedes tener alegría cuando las cosas son inciertas, que puedes tener esperanza cuando las circunstancias parecen desesperadas, que puedes vivir y disfrutar de la vida al máximo, todos los días, porque tienes al Creador de la vida en tu interior. Sé que muchas veces las opiniones de otras personas han hecho diluir tus sueños, tus aspiraciones, tus metas. Entiende que siempre habrá críticos y detractores en la vida. No es lo que se dice de ti lo que afecta tu vida, sino lo que te dices a ti mismo y crees sobre ti mismo. Esto es muy importante, porque al final solo puedes cambiar tu vida si crees en Dios y si crees en ti. Esta es una de las cosas más importantes que puedes aprender. Otras personas no tienen que creer en ti para que tus sueños se hagan realidad. Otras personas no ponen límites a tu vida. Tú lo haces. Cuando Dios pone una promesa en tu corazón, no depende de otras personas hacerla realidad. Depende de ti. No necesitas que todos te validen. Tienes que seguir la voz de Dios por ti mismo y permitirle que ordene tus pasos. Recuerde, Dios ve los tesoros escondidos que ha enterrado en su interior y quiere sacar esos tesoros y hacerlos realidad. Sin embargo, para cumplir tu destino en esta vida, debes conocer tu propósito. Necesitas un plan y luego debes trabajar dentro de ese plan. Debes despertarte cada día sabiendo hacia dónde vas, qué dirección tomarás para llegar allí y qué quieres lograr. En este momento, pregúntate, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cuál es mi pasión? ¿Por qué me despierto cada mañana y cada día? ¿Qué quiero lograr en esta vida que Dios me dio? Esta puede ser una de las preguntas más importantes que puedas hacerte el resto de tu vida, porque de esto depende toda tu felicidad y depende tu conexión con Dios. Y ahora pregúntese, ¿lo que estoy haciendo me mueve hacia el destino que Dios me ha dado? ¿Me mantengo concentrado? ¿Es este mi propósito o simplemente estoy perdiendo el tiempo estando ocupado? Respóndase las anteriores preguntas. No se distraiga y gaste su tiempo y energía en cosas que pueden ser interesantes, pero que no lo están ayudando a cumplir su destino. Recuerde, los planes de Dios son bendecidos, y mientras camine en su plan para su vida, experimentará su abundante bendición. Así que comprender por qué Dios lo puso aquí es uno de los principios más importantes. La razón es que saber por qué está aquí en la tierra te ayuda a responder la pregunta de por qué Dios te ha otorgado un don o un talento único de la manera en que lo ha hecho. No hay nada más emocionante que descubrir su propósito. Tienes talentos, tienes habilidades, tienes fortalezas naturales, y necesitas estar consciente de lo que son y asegurarte de aprovecharlas. Hay algo importante que solo tú puedes lograr para Dios. Es momento de descubrirlo, de descubrir por qué viniste a este mundo. Nunca te canses de vivir tu vida. Nunca dejes de seguir adelante. Nunca dejes de correr, porque nunca sabes cuántas personas te admiran y te ven como su inspiración en sus propias vidas.
Sigue avanzando, sigue descubriendo. Tu vida importa y a Dios le importa infinitamente. Si deseas aprender más sobre estos temas, te invitamos a un grupo exclusivo en Telegram. Dejamos el link en la descripción de este video. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida. Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos, mucha felicidad, mucha abundancia y mucha prosperidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.